Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos en Forza Horizon 4. Bueno, ahora esto da igual que sea primavera, que sea la serie 31, porque bueno, se puede hacer en cualquier momento, aunque hay veces que o lugares donde no se puede acceder, depende de lo que vayamos a hacer, depende de la temporada, dependiendo de la temporada, porque pueden estar en el lago hasta que no se hiela, no se puede entrar, pero bueno, creo que podemos acceder a todo lo que hay. Y ahora veréis a qué me refiero, porque estaréis diciendo, pero si tiene los carteles de viaje rápido ya encontrado, ¿por qué no los usa? Bueno, da igual, de todas maneras hay que gastar el dinero y así no veo la cifra tan alta, ¿no? Pero tú, si luego lo recupero en cualquier carrera o cualquier tontería lo recupero. Pero vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo y vamos a ver. Vamos a empezar por este, ¿no? O yo qué sé, es que me voy a hacer un lío. Voy a ignorar lo de influencias y alguno por ahí pues lo romperé, supongo. Vamos a por este. De momento. Venga. No sé si podré hacerlos todos con este Batmóvil. Y cuántas veces le arañaré, porque voy a ir como siempre voy, ¿no? Como una cabra loca por ahí. No sé si tengo todos los de bonos de... los bonos estos de influencia. No sé si los tengo todos los carteles encontrados. Si no, pues ojalá y mientras voy campo otra vez y esas cosas, encontremos alguna de casualidad. Que alguna... Oiga, ya estamos con los ceniceros. Bueno, pero no hemos salvado esta vez. Menos mal que esto lo cambiaron un poquito, por lo menos. Antes es que no nos dejaba, antes no sé si los que llevéis un poco de poco tiempo no creo que lo habéis visto, pero los que llevamos un poco más de tiempo, cuando volcaba un poquito así ya se ponía la pantalla en negro y se reiniciaba, vamos, se cambiaba lo del coche. Algunas veces nos pasa, ¿no? Si tarda mucho tiempo en levantarse el coche, pues se bloquea y vuelve a poner la pantalla un poquito en negro y el coche vuelve a ponerse de pie. Ahora no, ahora cambió un poquito y es mejor, aguanta un poquito más sin que se vaya la pantalla un poco. Es que no sé cómo explicar cómo se llama eso. Por aquí tenemos uno. Vamos a ver si podemos acceder con este coche. Sí, ¿no? Recordad que hay carteles que hay... No sé si hay... Aquí tengo a alguien, por aquí. ¿Sí? No sé quién será porque como no veo... ¿Quién eres? No tengo cartel puesto. Yo también me caigo, pero de mi manera... ¿Dónde estoy? No me veo. No sé quién eres. A ver. ¿Quién eres? ¿Dónde está? Tengo que quitar los carteles. ¿Dónde está? No me sale. Ah, bueno, porque quizás tenga puesto esto, ¿no? A ver, ¿quién eres? ¿Sale así? ¿Dónde estás? No me sale. ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver si me separo un poquito, que te vea. No tengo ganas de poner a... ¿Dónde estás? Es que no me sale el punto... A ver si se separa. Ahora. ¿Quién eres? Pojín 7535, pues no sé quién eres. Pues saludete, no sé si eres suscriptor o algo. Saludete, voy a buscar los carteles. Cuando lo veas y veas el vídeo. De momento no. Yo voy a esto nada más, ¿no? ¿Qué quieres con mi coche? A ver, ¿dónde está eso? ¿Y por qué me marca tan mal esto? También pues, muchas veces yo voy a mi rollo y no sé qué quiere la gente. Bueno, si quieren carreras y esas cosas, yo voy a mi rollo, yo voy a esto. A preparar vídeo, a alguna cosa, pero bueno. Y bueno, lo de los carteles, para lo que no sepáis, lo del letrero de la gente lo tengo quitado porque me molesta la vista. Me molesta casi todo. No sé qué me pasa, qué delicadeza tengo que me molesta y los tengo quitados. Vamos a ver dónde hay más. Ahora tendré que volver otra vez a esto. Quieto. Me molesta cuando estamos corriendo algo Todo me estorba. hasta yo me estorba a mí mismo. Bueno, aquí no sé si voy a poder ir a campo otra vez. Es decir, línea recta más o menos por aquí. Y más con este coche, pero vamos a verlo. A ver qué pasa. Es allí. Vamos a ver qué pasa aquí. Como veis diréis, pero si tiene los carteles rotos, sale ahí en el cartelito. Pero es que los que no sepáis de mi vida aquí, pues tuve un error. Me salió un error del juego. No sé si voy a poder subir por aquí. A ver. Que me borró. Vamos, tuve que empezar de nuevo. Yo era 4 estrellas, antiguamente. Y tuve que iniciar el juego de nuevo. Recuperé algunas cosas hablando con soporte técnico. Pero mi progreso no. A ver si salgo vivo de aquí. ¿Por dónde voy? Mi progreso no. Y por eso tengo que hacerlo otra vez de nuevo muchas cosas. Vamos todo. Tenía todos los carteles antes rotos, claro. Y las casas también las tuve que volver a comprar. Los tuneos, aunque me dieron los coches. Bueno, a ver, no sé si voy a poder ir por aquí. Aunque me dieron los coches, no tenía todos los tuneos que había por aquí. También hay... ¿Veis estas cosillas? Aquí también puede haber... Ahora mismo no es este caso, pero son estos caminitos, estas cosas, son los propios para los coches abandonados y esas cosas. Por eso también los tuve que encontrar, los coches abandonados otra vez. Tuve que comprar de nuevo las casas. Los túneles de los coches otra vez ponérselos. Los voy poniendo, recuperando poquito a poco. Parece que hay algo, ¿no? Ah, no, son las señales estas. Digo, a lo mejor he encontrado, como había diciendo, los bonos estos de los letreros. Y me he metido en un berenjenal ahora. Los letreros estos de influencia. A ver si está quieto aquí. Bueno, donde quiera. A ver donde quiera. ¿Dónde me marca la vía? Vamos a ver, párate. Por si acaso encuentro alguno que no tenga todavía de esto, de influencia. Porque no sé si me faltan o no. Cuando lo vaya liquidando lo iré viendo. Venga, vamos por aquí. A ver cómo es esto. Yo soy muy despistado. Vosotros diréis, bueno, es que tiene que marcar. Y que no, así que con el despiste que me llevo encima, mejor que lo haga así. Y bueno, es que no sé ahora mismo si me va a traer más cuenta. A ver qué pasa por aquí. Si me puedo meter. A ver. Aunque me caiga luego de cabeza por ahí. Es que también así encuentro si hay un cartel por ahí suelto que no lo tenga. Por ahí, ahora veo, quieto, alguien me está... A ver, para lo del juego, quien sea. A ver, ¿dónde quedar? No me acuerdo ni siquiera dónde quedar porque yo nunca miro esto. Albinek, un juego de colectivo, sí, con lo que me gustan a mí. A ver, para atrás, encima eso. Vamos al ataque. Cuidado. A ver qué pasa con el ciervo. ¿Han puesto sonido? Pusieron sonido, ¿no? Bueno, no sé. Había aparecido, creo que sí, ¿no? Parece que sonaba como el ciervo, ¿no? Yo qué sé. A ver por dónde, cómo me mato de la manera más fácil. ¿De qué manera me puedo matar virtualmente? A ver. El abuelito... El coche abuelito... El coche abuelito, hay que tratarle bien. A ver, aquí mismo, ¿no? A ver cómo salimos de aquí. Mirad. A ver ahora. Bueno, pues se está librando, ¿eh? Ahí se va a quedar atascado. No, no se queda atascado. Sí, este coche infernal. Este coche infernal. A ver, ¿qué pasa contigo? ¿Dónde estamos? Que no me acuerdo. ¿Por dónde íbamos? No sé qué estoy contando. Mentira no era, dicen la gente. Qué mala suerte que no pase el tren para jugar un ratito con él. Bueno, si tenemos tarea por delante. ¿Dónde está? Ah, mira, por ahí suena. A buena hora. Vamos a lo nuestro. Tren, no me distraiga. Bastante me he distraído con el ciervo ese que he visto. Aquí está, aquí este, amiguete. Pum. Bueno, es que no sé si tampoco lo estoy haciendo bien. Os voy a poner... Hemos empezado por esto. Estos son los que me quedan a mí. Me van quedando. Para completar todo. No sé si ir poniendo trocitos del mapa. si lo veis pausado, lo pausáis o algo. No sé cómo hacerlo para ponerlo más fácil. Trocitos, vais pausando si queréis. No sé si por ahí me deja alguno. No, íbamos por ahí. No sé cómo poneroslo para que, si queréis, si os faltan por encontrar, aparte de los que tengo ya, yo voy a dejar trocitos así, ahora antes que se me olvide, porque luego me emociono. A ver, ese otro trocito. Y bueno, si os sirve de algo, así vais pausando el vídeo si queréis. O echáis, yo que sé, una foto con el móvil o algo, con el teléfono. Y luego vais mirando. Como mejor se os ocurra. Como mejor, venga. A ver, no sé si así os servirá de ayuda. ¿A dónde iba yo ahora? A todo esto. Ah, aquí cerca de aquí, ¿no? No hay más por ahí, ¿no? Que como ya os digo que como me emociono tanto. Aquí. A ver. De momento vamos salvando con el coche este. No me parece mal. Yo, la costumbre que tenía cuando empecé y eso, así, cuando empecé a tener un poco medio conocimiento de causa, además porque lo usaba para todo prácticamente, me iba con el Jeep Trailcat muchas veces. El que más casi usabas, sobre todo para terrenos así de montaña, que quizás tengamos que ir también luego. No sé si habrá alguno por ahí. Algún terreno que patine mucho este coche o algo, no pueda el abuelito, pues tal vez lo tengamos que usar. Me gusta. Ese coche me gustaba mucho antes. Ay, ¿que dónde voy? Mira. Es que los árboles ocultan el bosque. Otro sí es parecida a la otra, ¿no? Aquí entre media. También otra orientación es buscar en las casas, en todas las casas, por ahí, que veáis por ahí, en los caminitos perdidos, eso. Todavía tengo que encontrar también carteles. Digo carteles, bueno, caminos. De estos, carreteras, que todavía no tengo todas desbloqueadas o encontradas. Y ya que estamos aquí, por ahí un trozo. Ah, no, pues yo no voy a tardar mucho, eso ya lo, conforme vaya pasando. Sí, los carteles también los he ido encontrando conforme iba pasando. Por aquí, por esta banda. Este no. Y luego el otro que hay ahí. Venga, vamos a ir, luego nos vamos a pasar al lago, que hay aquí otro. Creo que por aquí hay ni más, ¿no? No, si alguna me dejaré. Venga, a este, ¿no? A ese que he marcado por dónde vamos ahora. Bueno, y de noche. Madre mía, ¿dónde estoy? Es que mareo. Venga, ¿dónde está eso? No, ya me he despistado. Cualquier cosa me despista. Ya veo el circulito. Que yo soy muy despistado, chicos. Bueno, vamos a romper este ya que estamos aquí. Por aquí hay uno. Sí, bueno, si no me mato 20.000 veces antes. Que sí lo haré. Estoy mirando el mapa. Y yo no puedo atender a tantas cosas. De verdad que... Ay, ay, que se va el coche, se va. Se va por la barranquilla el coche este, ¿eh? De verdad que... A veces... ¿Dónde estás? Ah, un poquito para adelante. Hay una casa por ahí o algo, ¿no? ¿O qué? Ahí, ahí. Cuidado, que no veo. ¿Dónde estás, amigo? ¿Estará encima del tejado o está aquí? A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Encima del tejado? A ver, ya me lo habré pasado. No, no me he pasado porque está por aquí algo, aquí algo. Aquí está, vale. Valiendo. Entonces vamos a ver... A ver, quieto. 6 kilómetros, ¿qué dice? A ver, ¿dónde? A ver, ¿qué pasa aquí? No. No, que tengo que dar vuelta para atrás, claro. Si es que como... Esto es... Al despiste... ¿Dónde está la marca esa del zorro? Aquí, más a la derecha, ¿no? Uf. Y encima no tengo la suerte de si no he encontrado más carteles. Ahora que estoy cruzando todo el terreno así, o todo lo que sé, no veo ahora. No veo nada, chico. Como para dejar los cartelitos puestos de la gente. Uf. Me molesta todo, me molesta, la verdad. Voy como un topo ahora. Cuidado, salto y encima... ¡Oh! Y tirón. Encima tirón. ¡Ay! Es que no veo, chicos. A ver, vamos a romper este también. Ya que estamos... Así luego ya me queda... No veo. ¿Dónde vamos? Por no ir por carretera. Al final tardo más. Pero vaya. No quiero que sea... No quería tampoco que se hiciera muy largo esto, pero... Estoy haciendo el pesado, el cansino. Y al final, verá. Bueno, ese por ahí. ¿Dónde está mi destino? Bueno, mi destino es perder, ¿no? Como dicen eso de la canción. Mi palabra la ley y yo qué sé. No tengo trono ni reino, ¿no? O yo reina. Reina. Quieto ahí. Dirá que está cantando este diciendo. Yo qué sé. Si es que no he dormido esta noche. Ni un minuto, ¿eh? A ver. Que me quieres confundir. Con suavidad. Que es frágil. Mi coche, ¿eh? Mi coche es frágil. Hay que tener cuidado con él. Yo lo tengo muy bien cuidado. Ya veis que sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Alguna ruletilla más nos van a dar? Bien. ¿Veis? Si esto es así, haciendo cualquier tontería también nos dan ruleta. Esto es así. Una liebre. Por aquí tiene que andar, entonces. El amiguete. Vale. Suavidad. Vale. 4 me quedan. Ah, bueno, tampoco... aquí. ¿Eso dónde está? Con el despiste que tengo yo encima. Que ya no sé ni los que estoy contando. Me estoy mareando. A ver qué pasa aquí. Dos ponentes. Ok, por ahí. No veo. Que salga de día. Que salga de día. Mira, por ahí tengo camino. ¿Veis a la izquierda? Es que tengo camino sin abrir. Pero vamos, que tampoco es cuestión ahora de... Aunque me traería cuenta por si encuentro un cartel. Venga, vamos a ver. Vamos a aprovechar el tirón. Por aquí sin tocar mucho el camino. Para no perder la costumbre. Un trozo por lo menos vamos a desbloquear, ¿no? Vamos a desbloquear un trocito. Yo hablar Jedi. Como Yoda. A ver, ¿qué pasa aquí? Vamos para abajo. Que ya me desvío mucho. Qué poca paciencia tengo a veces, ¿eh? Venga. No me maltrate aquí el coche. Cuidado, ya estamos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que estoy mirando el mapa y luego me encuentro un árbol de frente y me asusto. Entro en pánico total. En modo pánico. ¿Dónde estoy? Vamos a ver. A ver con cuál me choco. Ah, no, no me voy a chocar con nada, pero estoy a puntito, ¿eh? Quieto. Que he visto algo raro. A ver. Párate un poquito, aquí mismo. Ahí, quieto. Quieto. ¿Cómo que qué cuenta he echado yo antes de la vieja? ¿He hecho una cuenta de la vieja antes o no? Me había parecido... No, está bien, ¿no? Me quedan 4. ¿Qué hago? ¿Voy para atrás? Este... Yo qué sé... Y de noche encima, conducí de noche. ¡Qué bien! Me encanta. A ver. ¿Por dónde salimos aquí? Quiero salir. Bueno, venga. Como sea, ¿no? Viva ahí la democracia. A ver, ¿tú qué pasa? Te vas a parar. Yo ya le dejo tranquilo. Ah, como pueda. Ponte el DNI, el documento nacional de identidad, póntelo en la boca y que sea lo que Dios quiera. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ahora casi vuelco ahora lo más llano. A ver. ¡Buf! ¡Qué lejos! Madre mía, y tengo que ir, pues casi tengo que ir por carretera, ¿no? A ver qué pasa con este coche. Pero un momento. Así no apunto yo bien, ¿no? ¿Qué pasa aquí conmigo? No, es que me quiero ir, me quiero tirar por el lago. Claro, ¿y dónde voy yo? No puedo ir por el lago. Tengo que ir por aquí, a la fuerza, ¿no? No me gustan las cosas a la fuerza, chicos. Me he despistado. A ver qué pasa aquí, que íbamos bien. Pero yo no me puedo meter por aquí. A lo tremendo. ¿Por qué no? Si yo soy tremendo. Estoy despistado completamente, chicos. Madre mía. A ver, el abuelito que se cae. Que se destroza aquí. Se nos va el abuelito. Cuidado, el agua. Ten cuidado con el agua, amiguete. No te... un momentito. Que me he despistado yo ahora mismo. Y eso que tengo marcado. Pero es que quiero ir lo más recto. Y voy mirando. Ahí va, cuidado. Es que como se me reinicie. Cuando caemos el agua, lo que pasa es que al final voy a caer. Estoy yo aquí intentando no caer. Y yo creo... sé que voy a caer. Porque yo quiero ir por lo más recto. Y claro, es que tiendo siempre a irme... al pozo. Pero bueno, que tampoco pasa nada, ¿no? El agua. Venga, el agua como frena, chicos. Y yo que voy a demoler con este coche. Dice, bola de demolición, sí. Como sea bola de dragón. Uy, ¿este qué pasa? ¿Está en el agua? Pues no, está en un embarcadero, ¿no? O en un pico de esto de... una punta del mapa, ¿no? Venga, a ver, ¿dónde estás? ¿Esto qué? Ah, vale, está aquí en... Buah. Bien. Bien, pero no. ¿Y ya qué nos queda? Está muy lejos. No creo que haya, no hay nada más por aquí, ¿no? Pues ya es que... mejor ya venir aquí al lado, ¿no? Por aquí. Me quedan, a ver... cuatro... sí, me quedan estos dos. ¿Vale, chicos? Me quedan dos. Pues 2 por 2, 4. 400 me quedan. Me he gastado 400. Malamente, ¿no? Pero es que lleva mucho rato. Ahora, a buena hora te va a hacer de día. No, el trailer esto. A ver. ¿Dónde está? Por aquí anda. Me mato. Bueno, si llegué igual, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Vosotros estáis aquí del cháchara. 49. Vale. Y el otro estaba por aquí cerca, ¿verdad? Bueno, no tan cerca, pero bueno, vamos a ir por él, ¿no? Aquí... aquí o allí, donde sea. A ver, ¿dónde está el cartelito ese? Vale, te veo. ¿Cómo llegaré yo ahí? ¿Hay algo por aquí que me impida hacer el cabrama? Cuidado. Cuidado. Corre, este coche corre más, así que de otra manera, hombre. Mejor por el camino. Ahora. 7 kilómetros. Ah, no, 2 kilómetros que veo. Qué bien veo, Qué bien leo. Aquí hay un cartelito. Bueno, este ya está encontrado, o sea que no es nuevo. Vale. No le he dado. Estaba viendo el agua. Digo, voy el agua directo. Estaba mirando el agua. Adiós. Venga. Ahí está. Me queda un montón de influencia todavía. Yo creo que no los tengo todos. ¿Dónde está el demonio de Tasmania? O sea, que tengo que volver para atrás para cruzar el puente. Por no hacer caso eso, menos mal que lo he visto. Pero aquí no se puede cruzar a la tremenda. No, porque si hay puente... este no se puede cruzar, ¿no? Este nos morimos aquí, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no morimos nunca, somos inmortales. Aquí se puede cruzar. No seáis malvados. Ah, vamos a ver si ya terminamos este, el ultimito creo, ¿no? Ya es todo gratis. todos los viajes, pero vaya, vaya a mí, ¿no? Antes me había dado un pequeño amago de tirón, pero vamos, eso será del juego, de la conexión a internet, porque no ha vuelto ni nada, no es como los otros que me suele dar. Está bien, ¿no? Que haya paz, por lo menos para hacer esto. ¿Dónde hay que ir aquí? ¿Qué pasa? ¿Está encima de algo? ¿Debajo de algo? Vale, estamos aquí. Pues ya tenemos 50 de 50. Ya que destruiste todos esos carteles de viaje rápido, el servicio de viaje rápido de Horizon acordó pagar tus gastos de transporte. Hará que tus aventuras sean más fáciles. Pues vale. Sí. Facilísima. De lo otro, pues me quedan... No sé, no creo que tenga todo, la verdad. Tendrá que haber alguno por ahí escondido. Pero tengo... No, tengo todavía que romper mucho, ¿eh? No sé, ya cuando vaya reduciendo, pues iré viendo si tengo todo, ¿no? Desbloqueado. No lo sé, chicos. Aquí sí que estoy yo perdido, ¿eh? De verdad. Estoy perdido. No he revelado tampoco nada del mapa del tesoro y nada. No, como me han durreado todo, he ido para allá y para acá. He ido encontrando aquí cosas y demás que me acordaba de alguna más o menos, por dónde andaba y eso. No sé, pero de los que dijo mucho y influencias ya veis. Seguro que tiene que haber alguno por ahí perdido todavía, pero ya se verá. Pues nada, chicos, este ha sido el martirio de hoy. Perdonad por el troleo de estas cosas que hago. Mi coche troll este nuevo, nuevecito. Pobre, se ha quedado un poquillo... Madre mía, cómo lo he dejado. Pero a ver, si es que para eso son los coches, ¿no? Para tenerlo. Que os cuidéis mucho y que paséis buen día. Mi salud te lo lleváis.